discriminación sobre las mujeres, porque nosotros pertenecemos al Comité Institucional de Género en el ICHO. Y estamos haciendo investigaciones tanto en la, estamos trabajando en la institución con género y también estamos haciendo investigaciones para las mujeres. ¿Sí? Pues como todos sabemos ahorita, nosotros como mujeres, se mantiene una lucha constante en buscar mejores oportunidades para tener o lograr la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Tanto en la cultura, en la educación, en el trabajo, pero pues todavía nos falta muchísimo, estamos trabajando, pero todavía nos falta muchísimo porque la chica es un momento latino. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en conjunto actualmente tienen una norma para estar pidiendo la igualdad laboral y la no discriminación e inclusión laboral, tanto en las empresas como en las instituciones de educación superior. ¿Sí? En base a todo lo que se ha venido trabajando y normando reglamentos y normas, pues nosotros podríamos observar la gran afectación que existe actualmente en las mujeres en el ámbito laboral, ya que en algunas empresas son discriminadas por el solo hecho de ser mujer. Ya habíamos hecho un estudio anteriormente y no salió significativo, era el del desempeño de las mujeres en puestos administrativos y salió que tanto el hombre como la mujer eran inaceptables, hacían lo mismo, ¿no? Tenían el mismo desempeño y que por lo tanto se podría contratar al hombre como a la mujer, no pensaba lo mismo. Entonces, pero también veíamos que muchas mujeres todavía son discriminadas. Entonces queríamos saber por qué son discriminadas o por qué sienten ellas que son discriminadas. Nada más por el hecho de ser. Pues aquí viene la justificación, me voy a ir muy rápido para ver los resultados. Y el problema, pues aquí vimos de que cuáles son las causas principales de la discriminación laboral de las mujeres en las pymes del sur de Sonora. Sur de Sonora se contempló aquí Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. Son las tres grandes ciudades del sur de Sonora. Y el objetivo era identificar las causas que influyeran en la discriminación laboral de las mujeres en las pymes del sur de Sonora para que ya desprender más estudios y empezar a trabajar. La metodología que usamos fue una investigación investigativa, cualitativa, un diseño no experimental, en donde incluimos 250 trabajadores de pymes, entonces fue una muestra convencional, probabilística, de conveniencia, perdón, por el tiempo que teníamos, y aparte al momento de encuestar no tenían el tiempo suficiente para contestar a las personas. Se aplicó un instrumento donde contemplar las más importantes preguntas para esto. Los resultados. Aquí en los resultados, en el rubro, les preguntamos que si alguna vez se sintieron negadas para darles en un empleo y tuvimos que el 68% dijo que sí y el 38% dijo que no. De ese 68% que se estudiamos, le preguntamos cuál había sido la causa por la que se le negó el trabajo. El 49% de las mujeres se le negó el trabajo porque tenían hijos. Y a ver, que siempre les preguntan o nos preguntan, ¿tienes hijos? ¿Ya te vas a casar? ¿Piensas embarazarte? Eso no es algo que se le diga. ¿Sí? Y el 36 contestó porque está casada. El 15% contestó por el solo hecho de ser mujer. También se les preguntó a ellas, ¿por qué creen que es la creencia principal?
principal causa de por qué a las mujeres por hijos no se dejaba el trabajo. Del total de las mujeres, el 20% considera que los jefes piensan que el tener hijos tiene un poco rendimiento dentro de la empresa, porque están pensando en el hijo que dejaron enfermo o que lo van a llevar a la escuela, que lo van a recoger, que ahora se cerró la guardería y no tuvieron donde dejarlo. El otro 20% comenta que las son políticas de la empresa no contratar a mujeres con hijos, todavía existen. El 10% opina que las ideas erróneas que todavía tienen los jefes de que las mujeres no dan el mismo rendimiento que los hombres. ¿Sí? Y un simple por ciento de por posibles embarazos, que todavía están en la edad de poderse embarazar y eso les causaría mucho trastorno. También se les preguntó cuáles se les consideraba o que creían ellas que era la etapa más difícil en la cual las mujeres podían encontrar trabajo. Y se llegó a que el 43% opinó que entre los 25 y 35 años. ¿Por qué? Porque son la edad en la que salen las personas ya de la universidad también la edad en la que pueden salir embarazadas. Y coincide con el proyecto que presentó la maestra Blanca, que es donde también se tiene por la situación más que está pasando ahorita a sobre la inseguridad, ¿no? Le sigue la etapa de los jóvenes de 18 a 25 también, en un 32% y un 25% en la etapa adulta de 35 50 años. Ellos creen, ahí como ya lo comentaba, que ellos pensaban que si los contrataban en el periodo de que podían ser tener la lactancia, pues era muy costoso para ellos y que mejor preferían contratar a hombres. El tiempo terminó.